Hola, muy buenas a todos, soy Iñaco de Cartridge.net y aquí estamos en el quinto episodio de la serie de Divinity Original Sin. Como veis, aquí estamos delante de Limp, que lo que nos dice, nos han teletransportado aquí, de repente, y tenemos que mirar por el telescopio. Como veis, tenemos mogollón de misiones pendientes, pero bueno, vamos a esta parte que es muy interesante y muy importante. Vamos a mirar por el telescopio este rarísimo. Bueno, pues algo hemos visto. Y se ha activado un portal. Entonces lo que nos está diciendo es que es alucinante que se ha activado un portal y que vayamos. Pues hala. Vamos para allá. Realmente estamos en una dimensión desconocida. Estamos fuera del mundo normal. No tenemos ni puñetera idea. Recordar que acabamos aquí a través de cuando ayudamos a la ayudante del curandero de la ciudad a elegir a quién curar. Se activó algo y nada, pues aquí estamos. Y aquí vemos a la tejedora del tiempo. Muy bien. Se nos ha actualizado el diario. Interesante. Zizax, que es el imp, ha encontrado a la tejedora, pero no habla con él. Pues nos tocará a nosotros. Vamos para allá. Bueno, nos dice que ha intentado hablar con ella de todas las maneras posibles, en todos los idiomas, pero que no le dice una sola palabra. Así que vamos a hablar con ella. Se nos actualiza el diario. Genial. Nada, al final para nosotros sí que nos habla. Nos dice que es la tejedora del tiempo. Vamos a resumirlo un poquito porque la verdad es que esto es infinito. Básicamente lo que dice es que es la que se encarga de crear el tiempo. Y el IM lo que hace es como redactarlo, ¿vale? Esta, la tejedora lo crea y la otra es la que... y el otro es el que lo apunta todo. Entonces lo que nos dice es que viene una destrucción. Viene una destrucción, que el tiempo se acaba, que no puede crear más tiempo. No tiene, se ha quedado sin trabajo, es lo que tiene la crisis. Y nada, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es hablar con el IM para explicarle lo que nos han dicho. Decimos que no tenemos miedo de la oscuridad. Y vaya, lo que se trata es que las piedras de estrella, que es lo que hemos activado y que nos ha teletransportado aquí, nosotros estamos conectados de alguna manera y lo que hacemos al acercarnos a ellas es activarlas. Estas piedras de estrella ayudan a la tejedora del tiempo a crear nuevas líneas de tiempo. Entonces es muy importante. Ahora, de repente, nuestra misión se basa en encontrar más piedras de estrella para intentar evitar la destrucción absoluta del mundo, del universo, vaya, de todo. Versión muy resumida, ¿eh? Se nos ha actualizado el diario. Ah, no, esto es el transportador. Nos han dado una piedra de runa que lo que nos hace es podernos ya teletransportar a cualquier sitio. ¿Ves? Nos ha dado un objeto para teletransportarnos. Y esto es el Homestead, ¿vale? Que es como un hogar, como una base de operaciones. Muy importante de ahora en adelante esta base de operaciones. También nos han dado una pirámide teletransportadora, que lo que hace son pirámides gemelas. Son dos pirámides gemelas y nos permite transportarnos de una pirámide a otra. Muy interesante, para que le deis una a cada uno. Y lo que nos dice es que nos dan una y que la podemos usar cuando queramos para que nos transportara directamente a donde esté la otra. Vale, de momento no vamos a utilizarlo. Vamos a continuar con la investigación. Lo que teníamos que hacer era ir a ver la escena del crimen. Ya habíamos hablado con el capitán. Así que ahora vamos a ver la escena del crimen. Es muy importante seguir esto porque desactivaremos una cosilla que ahora veréis. Vemos que tenemos ahí una conversa con Madora y con Jahan. Las conversas con Madora y con Jahan solamente siempre son, pues, seguirles un poco la corriente. Además, los dos son bastante anti-magia. Sobre todo Madora. Madora ve sus hunters por todos lados. En este caso, no les seguimos la corriente. Les decimos que no, que zigzag, que a ver, lo que nos ha pasado es genial. Que si podemos evitar la destrucción y podemos crear tiempo, joder, vamos a hacerlo. Con Jahan lo mismo. Evidentemente. Jahan lo ve todo como raro, como
que es también magia oscura. Pues nada, vamos para allá. El capitán nos ha dado permiso, nos dio en el episodio 4 permiso para ir a ver la escena del crimen, que antes no podíamos ir. Así que vamos para allá. Hablaremos con el soldado para que nos dé permiso, nos deje. Vale, decimos que ya hemos hablado con Aureus. Así que vamos para adentro. Vale, genial. Y, atención, aquí había otra piedra. Otra piedra estrella. Y hemos activado, habéis visto que nos ha salido un mensaje que hemos activado un nuevo portal en la base de operaciones. Este nuevo portal es importantísimo. Evidentemente robarlo todo, sobre todo cuadros. Cuando veáis cuadros, vamos, saltar a por ellos. Son muy valiosos. Es interesante porque no hace falta ni que cerremos la puerta. Tontería. Que hay un cofre. Que está cerrado. Yo no he encontrado la llave. Así que si tenéis alguien que pueda abrir cerraduras, en este caso yo lo voy a hacer, pues lo abrís. Y si no, pues lo podéis romper. O sea, lo empezáis a destrozar y listo. Y tenemos una notita, una letra, una carta del Duque de Feral. Se nos ha actualizado el diario y experiencia. Genial. Lo que están diciendo es que está claro que muy, muy buen poeta no es. Vamos a dar, organizarlo todo, ya sabéis, mis manías. Esta es la piedra, que ya está inerte porque ya la hemos activado. Lo que no sé es dónde demonios me ha ido a parar la nota esta que he encontrado de Luke de Feral. No. Esto lo tenemos por duplicado. Vale. Esto no. Esto es lo de la pirámide. Que nos ha dado uno a cada uno de los dos personajes principales, por lo que veo. ¿Y dónde demonios está la carta del duque? Bueno, a ver, la carta del duque es esto, parchment. La carta del duque realmente era un poema. Bueno, un poema, por llamarlo de una manera. A la viuda de Jack. En la que decía que la única manera de que podrían estar juntos era si Jack muriera. Sospechoso, sospechoso, sospechoso. Duque de Feral es el que está aquí fuera. Y Esmeralda es la viuda de. La actual viuda de Shaq. Que hasta le tendremos que hacer una visita más adelante para pedirle unas explicaciones. Pues bueno, no tengo ni puñetera idea dónde, qué he hecho con la carta. O sea, no sé dónde ha ido. No sé si yo me he empanado o. Bueno, aquí nos lo dice, que encuentras una carta de amor. Eso, que. Solo podían estar juntos si Jack muriera. Pues nada, como se nos ha activado un nuevo portal en la base de operaciones, evidentemente vamos para allá. Ya tenemos el teletransportador, genial. Aquí nos voy a repetir, zigzags. Graciosísimo el peste. Y nada, nos dice que nos lleva para allá. Una conversa aquí con Madora. La Madora esta es cansina, cansina, cansina. Bueno, como llevéis magos, es cansina. Es que todo le huele a raro. Todo. Bueno, en este caso le seguimos un poquito el rollo. Esto lo que va afectando es lo bien que se llevan contigo. Pues nada, aquí estamos en el nuevo sitio. Y lo que hemos activado es el Hall of Heroes, ¿vale? Aquí no hay nada, todo está vacío, pero. Recordar que es un mundo donde el Divinity Sin, donde dejes algo, ahí se queda hasta que tú no lo toques. Buah, podemos coger toda la cubertería. Aquí tenemos un baúl, también aquí podemos guardar todo lo que queramos, ya que tenemos un port directo. Y aquí tenemos a Astarte, que dice, no puede ser, nos dice que somos más débiles. Los guardianes, que no la van a creer. Bueno, una cosa rarísima, o sea, y se va. Bueno, ya supongo que más adelante sabremos lo que es. Pero parece como si nosotros fuéramos algo importante.
pero ahora somos más débiles y que no se puede creer como ahora mismo somos seguidores en vez de líderes. O sea que no, no sé, algo raro tiene que haber. Que hemos cogido una espada de decoración, que la verdad es que es una mierdecita. Bueno, y aquí tenemos lo más importante de esta sala, que es el reclutador. Aquí ya podemos coger cualquier compañero. Hasta ahora teníamos los dos, que nos dan el Amadora y el Jahan. Pero a partir de ahora, evidentemente, tenéis que sacar... Nos está diciendo que primero tenemos que sacar a uno del grupo. Estaba yo un poco empanado. Antes de poder reclutar a alguien, evidentemente. Pues nada, vamos a sacar a Jahan mismo. Ay, no, perdón, voy a coger a otro. Y es hablar. Hablas con el personaje y le dices, chacho, ala, a descansar un poco. No perdéis nada, no pierde ninguno de los objetos que tiene, absolutamente nada. Y nada, ya hablamos con este. Y ahora podemos reclutar a cualquier personaje, además de nivel 1 hasta nivel 20. ¿Veis? Si tiráis hacia la izquierda, vais al último de nivel 20 y empezáis con nivel 1. Y así por todos los niveles. Y además hay bastantes personajes por cada nivel, de todas las clases, incluso repetidos. Entonces lo ideal es que os busquéis pues lo que más os conviene. Y fijaros mucho en los puntos que tienen repartidos, ¿vale? Por ejemplo, un fighter, otro fighter, son totalmente diferentes. Yo os aconsejo que aquí, yo para mí, por ejemplo, lo que voy a buscar es alguien que tenga, como este, Carisma Lore Master, porque lo voy a hacer comerciante. Es una habilidad que es tontería gastar puntos en vuestros personajes principales. El de Barter, que es el de vender a más barato, o incluso el Lore Master, es tontería, ¿vale? No, no, no la necesitas para nada mientras vas por ahí de aventuras. Así que este, como tiene dos de las tres que busco, que tiene Carisma, Lore Master, solo me faltaría el Barter, pero no hay ninguno que tenga Barter, pues ala, me lo pillo. Y ya lo tienes ahí. Lo que pasa es que cuando lo adquieres, aunque ahí salga que gana experiencia, realmente sigue siendo nivel 1, no, no ha subido de nivel, aunque ahí ponga que sí. Es un fallo del juego, creo, porque pasa con todos. Entonces lo que tienes que hacer es sacarlo del grupo, ahora le dices que se vaya, hablas con él, le dices, pues ala, a descansar con Jahan, que está por ahí, y se queda por aquí. Vale, en este caso vuelves a hablar con él y dices, oye, que me lo he pensado mejor y que te vengas para acá. Y ahora sí que automáticamente ya te sube de nivel y ya te da los puntitos para repartir hasta tu nivel. O sea, siempre los compañeros siempre se nivelan a tu nivel. Le voy a dar el All Skillet Up, este no lo voy a llevar nunca de combate, va a ser uno que se queda aquí, solo lo pillo para comercio. Y evidentemente, todos los puntos que tenga ahora mismo, lo primero, comercio, es lo que me va a dar el dinero. Por eso no vendo nada, me espero. Y ala. Le puedo subir dos puntos y me queda uno que lo guardo. Lo guardaré para seguirle subiendo el bartering. Entonces, mira, de hecho casi que le voy a ir dando cosas ya. Nada más tiene fuerza, por lo tanto puede llevar bastante peso. Las pociones no las va a necesitar para nada, ni siquiera el conjuro. Eso lo dejaremos por si acaso. Ni el backpack tampoco lo necesitará. Entonces ya habéis visto que aquí podéis reclutar, vale, en un precio, cuanto más nivel más caro, evidentemente. Pero bueno, si los pilláis ya en nivel bajo, pues mucho mejor. Y os van subiendo a vuestro... Cuando los volváis a pillar, se volverán a nivelar a vuestro nivel. Con los puntos a repartir, como vosotros queráis. Pues vamos a empezar a darle cositas. Esto yo ya son cosas mías absurdas, no sé ni para qué grabo esto, pero... no puedo evitarlo. O sea, estaría todo el rato pensando en que tengo que dar las cosas o moverlas o lo que sea. No me voy a matar mucho, le voy a dar lo que molesta y lo que no sirve para nada, para el crafting ni nada. Ni consumible. Así que todo lo que son cuadros, platos, cucharitas, copas, todas estas cosas, se lo mando, así libero. Y una vez se lo haya dado... Como ahora mismo no tengo ninguna necesidad de dinero, si no tenéis necesidad de gasto, no vendáis tontamente, no sirve para nada. O sea, podéis almacenar todo lo que queráis, en cualquier lado, si no es en vuestro inventario, en el inventario de un compañero que tengáis guardado, o en baúles, o en armarios, o donde os dé la gana. Pero si no necesitáis el dinero, no vendáis, a no ser que ya tengáis el barter subido al máximo y ya saquéis bastante pasta. Porque ahora mismo, incluso ahora como lo tengo con Barter 2, saco menos de un 50% del valor de verdad. Esto ya son matemáticas. Ya es. Pues a la guardado aquí. Y evidentemente podéis descartar por completo a Amadora o a Jahan si no os gustan. Y coger ya un personaje que os guste. Imaginaos que pues queréis un tanque y la Amadora esta pues nos convence porque va arma a dos manos. Oye, pues coger un tanque. Coger un tío con escudo.
con su armadura pesada y listo, o coger un rogue o lo que os dé la gana. Y os recomiendo que con los personajes que lleváis, que os guste jugar para ir por ahí de aventuras y combatir y tal, no les gastéis no les invirtáis puntos en cosas que no sirven cuando vas de aventuras por ahí a combatir. Como en este caso, bartering. Incluso a veces, incluso pickpocketing, lore master. Sneak, si no vas a ello, que es el de ocultarte y robar cosas. ¿Veis el valor? Es que saco muy poco ahora mismo. Y esto que lo tengo con Bartering 2. Los skills pueden subir hasta 5. Sin modificar. Ahí es, con algunos objetos puede subirlo un poquito más. Pero la base es de 0 a 5. Pues nada, ahora lo hemos dejado. Y mi segundo personaje secundario que buscaría es un ladronzuelo. Un tipejo ya especialista en sneaking, en lockpicking, en pickpocketing y en scoundrel, para el de invisibilidad. Entonces, de nivel 1, el rogue que hay no me gusta porque tiene los puntos repartidos en cosas que no son necesarias. Entonces, si en un nivel no hay algo, pues mira a ver en el nivel siguiente. Ah, mira, aquí lo hemos pasado. Veis, un rogue 2, y este sí que tiene todos los puntos justo en lo que quiero. Pickpocketing, sneaking y scoundrel. Perfecto. Uy, pero no tengo pasta. Vaya, pues más adelante. Ahora mismo no lo necesito. Así que no hay problema. Pero recordad, el Halo Fero es este. Cuanto antes los activéis, antes podréis tener los compañeros exactamente que vosotros deseáis. Siempre los héroes se van a quedar aquí, esperando, ¿vale? Y tenéis por transportación directa, así que no hay problema. Solo hay un fallo. El Jahan, por ejemplo, que lo he sacado al principio, no me aparece. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir. Y Aramis dice, que tus héroes están ahí. Coño, pues, chacho, me lo podías haber avisado antes. Y ahora sí, cuando vuelves a entrar, ya lo tenemos aquí. Es una pequeña tontería. Ya podría haberse quedado aquí desde el principio, como el otro que he pillado. Y nada, le dices que vuelva. Y aquí lo tenemos. Y como podéis ver, tiene exactamente lo mismo. Pues nada, vamos a seguir. Y ahora lo que vamos a hacer ya es irnos con el port. Ya nos vamos al portal del norte. Podéis ir a cualquiera de los portales que descubráis y a vuestra base de operaciones. Y vamos, aquí tenemos el cementerio. Ahora, la misión que tenemos que hacer ahora es ya hemos investigado la escena del crimen. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es ir a investigar el cuerpo, ir a ver el cuerpo. Pero primero vamos a hablar con este tipejo, que está aquí a la del cementerio. Y nada, bueno, pues es un viejo orco que se ve que necesita ayuda con algo. Nos adula un poquito. Y nada, que lo vayamos a ver a la taberna, al piso de arriba de la taberna, que nos estará esperando ahí para hacer unas copitas y explicarnos un poquito más, porque aquí nos puede ir gente. Pues nada, ya otra misión más, por si fueran pocas. Aquí tenemos toda la actualización. Vale, hemos descubierto otra piedra de estrella, que es lo que nos ha dado el portal. Cada estrella que descubramos nos abrirá una zona del un portal para otro sitio. Pues nada, ahora ya podemos ir al cementerio. Vamos a dejar la tumba de Jack para el final y vamos a ir mirando las otras tumbas. Aquí necesitáis una pala. En el caso de que no tengáis una pala, hay una en la parte interior del cementerio. Vale, yo ya la tengo, en el episodio 1 ya cogimos una. Pues nada, vamos a ver qué encontramos aquí. Hostia, saqueadores de tumbas, ya lo que faltaba. Pues bien, tenemos un naga. Bueno, aquí Ñácula está adulando, le dice, oh, qué bien sirve esta pala, qué gran servicio nos está dando. Y digo, sí, vale, bien, muy bien, muchas gracias. Y nada, aquí quien está es Caterina, que sí, que ya sé, que es muy grande. Pues vale, pues Caterina ya solo huesos. Vamos a ver otra. A ver a quién tenemos aquí. Aquí tenemos a Kimberly, por fin. Vaya, debería ser una cansina. O que vivió 250 años y estaban hasta los huevos de ella. Pues nada, aquí tampoco hay nada. Vamos a por otra. Vamos a ver.
Mira, vamos a cambiar el orden de los personajes. Para esta tumba que abrir ahora, no la siguiente, que ahora os diré por qué. Me voy a poner a la arquera, que es la que ataca más rápido. Lo voy a poner detrás. Y voy a ponerlos en fila para que quede solo delante la amadora, que va con armadura pesada. Y encima tiene más vida. Vale, vamos a abrir esta tumba. Otro huesecito. Bueno, pues tampoco hay nada. Aquí en esta ciudad están todos chupados. Es que ni en los huesos siquiera están. Vale, ahora atentos. Ahora vamos a abrir esta tumba. Pero mucho cuidadito. ¿Por qué he puesto esta formación? Pues ahora mismo veréis por qué. Pero cuando abres esta tumba, sale este tipejo. Este tipejo os lo encontraréis un par de veces. Y es un tipo que cuando le matas, pega una explosión del carajo. Entonces, si ahora lo matara, pues me pegaría una explosión importante a Amadora, que está cerca. Le haría bastante daño. No la mataría seguramente, creo que no, ¿eh? Pero además la quiero matar en el primer turno, porque hay un perro por ahí a la derecha, un poquito más arriba a la derecha, que en cuanto se active un enemigo cerca de un NPC, el NPC, si es bueno, pues le va a atacar. Y mataría al perro con la explosión. Y es lo que no quiero, porque yo tengo el Pet Talk, la habilidad de Pet Talk, que es hablar con perros, y me abre una misión. Entonces lo que hago es apartarlos todos y dejo ahí a la araña que le den por culo. Y como la araña actúa antes que el perro y antes que el enemigo, me da fabuloso. Ojo con este bicho, porque este bicho bomba, porque como te venga, te hace un destrozo, ¿eh? Vale, ya está. Ha petado. Encima ni siquiera me ha llegado a matar a la araña. Por poco. Pero que mete una explosión que, vamos, que. ¡Hala! A cargar partida. Directo. Y hemos tenido suerte que el perro no ha venido de ahí. Por lo tanto, no ha muerto. Aquí tenemos otra conversa. Cuando es entre personajes principales, generalmente es adular. Otro, qué batalla más increíble. Y tu killing blow, tu golpe mortal que le has dado. Si ha sido la araña, ha sido la araña. Pues nada, le decimos que sí, que muy bien, que modestia, que no lo habría podido hacer sin la ayuda de todos. Pues vale. Here lies Jared. Aquí Should a I quien come back as teníamos, a a raging Jarres. spirit or as a lovable prankster ghost? Pues muy bien. Aquí nos queda esta última. Ahí tenemos tres setas. Vamos a cogerlas. Y aquí Here hay tres tumbas en una. Gregory, whose wife Pues told tenemos a Gregory. warrior princess. Tenemos a la Here princesa lies guerrera Neil, Judith. killed in the line of duty. Y aquí tenemos a Neil, que lo mataron en en batalla, parece ser. Y esqueletos. Mira, aquí hay dos esqueletos. Mira, estos ya estaban más fornidos. Pues nada, hemos hecho la parte exterior del cementerio. Vamos ya para la parte interior. Rest Que hasta tenemos la chicha. Here lies Jack, so many dead civilians. Aquí tenemos a Jax. It is an honor to visit the fallen. Ya habéis visto que ya hemos vuelto a poner la configuración, el orden del grupo ya normal. Bueno, como lo llevo siempre. Que es 2 y 2. Más huesecitos. Aquí tenemos una rata. A ver qué nos comenta. Vale, pues Goodbye. Nemris, el gran filósofo, está aquí. Here lies Bueno, pues Helen, a ver quién es este. killed by an enraged Y aquí tenemos a zombie. Helen, Perhaps he wants que to la tell va us a matar un zombie. Pues vamos a desenterrar. Vamos a ver qué nos da Helen. Mira, pues Helen nos da, pues que sale así enfadadica. Una maga, no tenemos problema, encima actuamos todos antes que ella, así que a meterle. Dos flechas normales con la arquera, ni me mato. Tengo 8 justos y el ataque normal son 4. Perfecto. Con el mago, siempre sacar el summon de lo que sea que tengáis. De hecho, desde el principio, lo único que podéis conseguir es este, el de la araña. Es muy importante porque generalmente se lleva a las hostias y ayuda muchísimo. Con el guerrero tumbo, siempre intentar tumbar, y además si son magos, la resistencia es física, por lo tanto los magos generalmente suelen tener poca. Así que intentar tumbar porque es turnos regalados. Un rayito. Buah, este ya está a puntito de caramelo. ¿Veis lo que os decía? Los NPC, siempre que aparece algún enemigo cerca de un NPC, también va por ellos. Este ya está. ¡Hala! ¡Listo!
Pues vamos a por más, no tenía nada. Aquí a quien tenemos, a James. Pues otros juececitos que no tienen nada. Muy bien. Aquí tenemos a David, que nunca lo cogerán vivo. Pues no sé, pero como no se muriera solo. Vale, pues aquí lo tenemos. Ah, esto ya es un guerrero. Aguantará un poquito más, pero lo de siempre. Todos actuamos antes que él. Incluso el perro. De hecho, el perro es rápido. Joder. Solo la arquera es más rápida que el perro. 11 de puntitos, perfecto. Y el segundo falla. Aquí araña, como siempre. Es importantísima. He de intentar matarlo rápido, no sea que le meta al perro. Y la liemos. Tampoco pasaría nada, ¿no? Son mis cosas secundarias o diferentes maneras de acabar la misión. Con este le intentamos tirar. En este caso, como es físico, ya voy a por la carga en vez del golpe de puño mágico este. Y me acerco. Cuantas más opciones tenga para que no meta al perro, mejor. El rayito. Ha fallado el stun. El rayito está muy bien porque puedes tunear. Muy interesante. Viene la tipeja esta. No ha podido actuar el enemigo porque lo hemos tumbado. Este ya está. Listo. Otro menos. Y experiencia, que siempre va bien. ¿Y aquí a quién tenemos? Pues aquí... Madre mía. Pues nada. Una tartita. Muy bien. Y aquí sí, mira, esta es la tumba de Jack. Vamos a esperarnos a hacerlo lo último. Vamos a ver qué tenemos aquí. Mira, aquí tenemos Nemris, el que nos ha dicho la rata, que es el maestro de la filosofía. Desenterramos. Vale, y aquí no nos sale ningún enemigo, nos sale un NPC. Sale un fantasma. Pues nada, vamos a hablar con él, con Nemris. Vale, nos dice como siempre que guardemos las armas. Siempre me olvido guardar las armas, sobre todo tenéis un iconito ahí al lado de las barras de acción para guardarlas. Vale, pues nos dice... Bueno, pues nada. Que ha escrito una obra maestra, que es la filosofía de la muerte. Que si la hemos leído y que nos va a hacer un test para ver si realmente la hemos leído. Pues evidentemente vamos a hacerlo. Es un libro que está en la librería. En la librería podéis encontrarlo. ¿Vale? Si estamos preparados, por supuesto. Y la primera pregunta. Pues la primera pregunta hay que decirle que por supuesto que no. Y además con los dos personajes. Tenéis que estar acordados. Siguiente pregunta. Y en la siguiente pregunta, otra vez que no. Totalmente que no. Y con el personaje secundario estamos de acuerdo. Y ahora la última pregunta. Hay que darle a tu salvación, que es la primera opción. Y con el otro personaje, aceptarlo. Entonces el tío se queda impresionado de que es verdad que nos lo hemos leído. Y pues nos dará un regalito, que es una cajita. Un baulito con dos objetos azulitos. Y que encima, para identificarlo, solo necesitamos un punto en Lore Master. Perfecto, porque el Nyaku lo tengo con un punto de Lore Master. O dos, no me acuerdo. Así que los podré identificar. Vamos a reordenar todo esto. Se lo enviamos a Nyaku. De los dos personajes principales podréis hacer una reorganización de puntos más adelante. Pero con los otros no, solo con los principales. Ojito, ¿eh? Vale, los identificamos. Bueno, aquí tenemos un arma, una mano, un hacha. No me sirve para nada. Así que para Amadora. Y esto leadership más uno. Interesante. Interesante leadership, muy importante, no subestiméis esta habilidad, sobre todo con el personaje que vaya adelante, porque el leadership realmente no te beneficia a ti, te beneficia a los otros. O sea, todos los personajes que vean a un personaje que tenga leadership tienen el bono. Por lo tanto, yo llevo a Madora que va adelante, los otros tres son ranged, por lo tanto, me importa mucho que Madora, que es la que está adelante, es la que tenga más leadership. Aunque sea de tela, pero bueno, da igual, como no tenía, le vale, vamos a poner que solo se vea en combate el casco. Y un poquito más de armadura. Perfecto. Veis aquí el leadership. Más iniciativa. Y más daño. Genial. Cada puntito es un 10% y 5 puntos. ¿Qué nos queda por aquí? Mira, aquí nos queda... Shiva.
Pues nada, Shiva está aquí llorando en la tumba y lo que nos está diciendo es que su cuando Bye. Vinieron las de la plaga de zombies, el primero que cayó fue su marido. Y que su hija enrabietada, cuando vinieron unos mercenarios que dijeron que iban a por los zombies, pues lo primero que hizo fue unirse a ellos. Y la pobre desgraciada, pues no duró ni una semana, que es lo que nos está contando. Así que la vamos a dejar tranquila, que llore. Y ahora hablamos con el perrito, con Murphy, que lo que nos dice es que es el perro de Jack. Está un poco chala este perro. Que dice que Jack olía maravillosamente bien, que era un olor especial, el que mejor olía del mundo. Y que hay algo raro aquí porque ya no lo huele. Y es raro porque es su tumba. Así que vamos a mirar. Vamos a ver el cuerpo. Aquí tenemos el ataúd. ¿Qué nos dice este? Vale, mira, nos está diciendo que qué maravillosos son los perros. Mucho mejores que los humanos. Muy bien. Unas bestias maravillosas. Vale, vamos a decir que sí. Podríamos darle la opción de que sí, que son mejores, pero también porque no conocen nada más. Pero no, le vamos a decir que sí. El sí de los tontos, ¿sabes? De sí. Pues nada, vamos a abrir el ataúd. Experiencia, perfecto. Y bueno, no sé qué coño es eso, pero eso no es Jack. Vale, un cuerpo de una oveja. Fantástico. Mira, aquí teníamos, ¿acordáis la misión que teníamos de que alguien ha perdido su oveja fantástica? Y aquí, pues que nada, que el cuerpo no estaba aquí. Fantástico. Vamos a hablar con el perro y le vamos a decir la buena nueva. Que chacho, que esto no era. Aquí no está, no lo olías porque no está, básicamente. Ahí nos ha dado unos puntitos. Vale, lo que nos está diciendo. Bueno, que él podría detectar a Jack. Vamos. En cualquier momento. Y entonces nos dice que, a ver, que no es que no puede ver al asesino, pero que si le traemos cualquier objeto de algún personaje, nos dirá si huele a Jack. Vale, decimos a ver si quiere venir con nosotros. Bueno, pues nos dice que no. Bueno, nos dice que no olemos mal, pero que no somos Jack. Pues sí, ciertamente. Pues nada, tenemos aquí una nueva opción que nos ha dado gracias a la habilidad de Pet Talk. Si no tenéis el Pet Talk, que es el de hablar con animales, pues nada, tenéis que seguir por otra vía. Incluso aunque tengas el pet tag, no quiere decir que lo vayamos a hacer. Y nada, aquí hemos desenterrado una entrada a unos túneles. Lo que pasa que de momento no lo vamos a hacer, no vamos a entrar porque antes queremos hablar con el mayor de la ciudad, con el alcalde. Vale, aquí nos está diciendo esto, que eso, que le podemos traer cosas a Jack para que las huela y saber si huelen a Jack. Objetos de otros. Y así verás, a ver si son sospechosos o no. Vamos a hablar con lo de la oveja. Aquí la tenemos. Hola, Bertia. Pues nada, que creo que esto es tu oveja, ¿eh? Otra vez lo de las armas, sí, promovido. Aquí nos saluda. Y nada, pues vamos a decirle: oye, esto es tu ovejita. Pues parece que sí. Que sí que es ovejita. Que. Ay, ah, que además todos sus ovejas, todos sus animales, se los ha comprado un mercader que se iba para las cuevas de. Para las minas del norte. Pero aquí en el log lo que nos pone. Mira, no se ha cerrado la quest. Nos dice que sí, vale, que ya la hemos encontrado, pero no sabemos quién es el asesino. Así que esta misión prosigue. No sabemos por dónde, pero prosigue. Algo tendrá que ver el mercader este que nos comenta. Pues nada, una misión menos. Por fin, qué gustazo da quitar misiones en vez de sumar. Vamos a ver. No sé si vamos para la taberna casi. Ah, pues mira, si vamos aquí, vamos a... A ver. Íbamos a mirar el cuerpo de Jack, pero no está... por lo tanto, el primero con el que hay que hablar es con el enterrador. El enterrador es el que se supone que tiene que haberlo puesto ahí. Así que... Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos en la casa del enterrador. Bueno, evidentemente se ve que es la casa del enterrador. Aquí tenemos un librito.
es lore solo, mira, nos habla de pues los Sims y los orcos. Y no hay más capítulos. Pues nada. Nada especial. Pamadora. Ya la hemos limpiado esto, la limpiamos en el episodio 2 o 3, no me acuerdo. Pero hemos dejado lo importante. Vamos aquí, ya tenemos un par de cuerpecitos esperando. Y ahí tenemos el diario. El diarito. Que vamos a verlo. Vale, pues aquí lo que nos está diciendo es que no se lo puede creer, pero que le han robado el cuerpo de aquí, de Jack, se lo robaron de aquí, y las únicas cuatro personas que tenían acceso son los cuatro sospechosos que nos ha puesto. Vale, que es el mayor Cecil, el capitán, el aprendiz de curandero, la Evelyn, y Esmeralda, claro, su viuda. Pues nada, vamos al piso de arriba, aquí tenemos unas cuantas cosas, como está de espaldas. Creo que ya podemos robar aquí esto tranquilamente sin que nos vea. Pero que no se gire. Recordad, cogerlo todo, 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 absolutamente todo. Y si grabáis, mejor. Por si acaso. Bueno, por si acaso no, grabar siempre que podáis. Siempre, siempre. El iconito eso de azul es para poner la vista cenital totalmente. Así no os perdéis nada en las esquinas. No hay mucha cosa. Mira, aquí tenemos una llave. Vamos a cogerla. No hay nada más. Vamos a ver si podemos entrar en la habitación así en secretito, sin que nos vea. A ver qué tiene. Dinerito. El dinerito siempre lo podéis coger, no os consume nada. Esto se lo cogemos. Es muy importante para crafting, para craftear lockpicks, para abrir cerraduras. Y todo lo demás no podemos. El sistema de robo son dos barras. Una, según tu nivel de robo, puedes coger objetos por valor de tanto y luego por peso. Hay dos barras, peso y dinero. Si os pone la barra roja, ya os sale un texto de que no lo puedes coger, ni lo intentéis, porque os detecta, porque entonces os descubrirán automáticamente. ¿Vale? Pues nada, aquí lo de siempre, cogerlo todo, coger siempre los cojines, que eso que luego se pueden transformar en plumas. Y mira, puedo coger la cabeza esta de jabalí. Ah, no, es que tiene cosas dentro. Ah, mira, perfecto, un anillito. Y un pergamino. Y ahora aquí... Perfecto, aquí nos ha servido la llave que habíamos cogido. Y dos objetos azulitos, chulísimos, un arco. Ojalá lo podamos utilizar. Y ahora ya pues nos queda hablar con él. Vamos a quitar la vista esta que me molesta un poco. Cojo la ranquera que es la que habla. Pues nada, le hablamos. Básicamente... Lo que le decimos, le descubrimos porque hemos visto el diario de registros. Y entonces sabemos que sospecha de cuatro. Y que se lo han robado. Aquí se lo decimos y aquí nos lo dice. Que ah, lo habéis leído. Vale, pues ya no tengo. Y tiene cuatro sospechosos, le preguntamos por qué y nos dice pues nada. Cada uno por sus motivos. Uno porque evidentemente tiene la llave, otra porque vino de madrugada... El capitán porque vino de madrugada a darle unas explicaciones, a preguntarle que cualquier cosa se lo dijera, además muy raro. La Esmeralda porque le hizo salir un momento de casa y él cree que en ese momento es cuando se lo robaron. La Evelyn porque es la única con la magia suficiente como para hacer pasar un cuerpo de un lado a otro sin que nadie se entere. Pues nada, pues tenemos cuatro sospechosos. Bueno, la lista está reducida. Cuatro sospechosos oficiales. Esto. Back again. No sé si no tenemos ni... No. Bye. Que no, no os podéis ni imaginar cuántas veces he reempezado para probar mogollón de cosas distintas. Y también depende del carisma que tengas y de la actitud que tenga el otro hacia ti. Se te pueden activar conversaciones especiales. Y creo que aquí, depende si tienes un poquito más de carisma o mejor actitud, hay un juego de piedra, papel, tijera para sacarle un poquito más de información. Bueno, en este caso no lo tenemos, por lo tanto es como si no lo supiéramos.
Pues vamos a ir para aquí. O no sé si casi mejor ir a hablar ya con el orco. El orco viejo ese que nos dijo. Sí, casi mejor. Vamos para allá. El que no, nos encontramos a la del cementerio y nos dijo que le, con secretismos así, que nadie se enterara y que viniéramos a verle al segundo piso. La de tiempo que llevamos y no hemos salido ni de la ciudad y aún nos quedan unas cuantas cosas, ¿eh? Vale, aquí lo tenemos. Esta habitación que antes además estaba cerrada. Puntos de exploración, perfecto. Y vamos a ver qué quiere. Básicamente, lo que le pasa a este hombre es que... la tribu de los orcos de la librera, la que cuida la librería del alcalde, es la que se mató a su familia. Y lo que quiere básicamente es venganza. Pero no lo mató la orca que está de librera, sino sus antepasados, como si dijéramos. Pero nada, lo que quiere es venganza, básicamente, que la matemos directamente. O sea, además lo pide, que la matemos. Aquí tenemos la misión. Vale, que era parte de una tribu orca que asesinó a su familia y que quiere una prueba de su muerte. Bueno, aquí tenemos una conversa y ahora, pues nada, tienes la opción de decir, oye, pues el tío este tiene toda... Lo entendemos, nosotros lo haríamos lo mismo. Y la otra opción pues es decir, hombre, pero es que la pobre es que ni había nacido. La orca esta ni había nacido cuando pasó esto, ¿qué culpa tiene esta? Vamos a tirar por esta opción de que no tiene culpa. Y con el otro pues estaremos de acuerdo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Llevamos ya un buen puñado de misiones. Pero la cosa se está poniendo así como bastante, bastante interesante. Y aún nos quedan unas cuantas cosas aquí por ver. Ya lo siguiente que haremos será hablar con el alcalde. Además tenemos también a la orca. Nada, veremos a ver por dónde lo llevamos. Vamos a ir tirando para ya dejarlos preparaditos. Pues nada, pues espero que os haya gustado y como siempre lo más importante, que os haya sido útil. Un saludo a todos.